Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que hay una decena de leyes a ser negociadas con la oposición, ya que se necesitan para el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar mucho con la oposición, vamos a hablar mucho con la oposición y con los grupos parlamentarios, porque hay en la agenda mínimo una decena de leyes que deben aprobarse para el inicio del nuevo gobierno, dijo el exgobernador de Zacatecas. El político zacatecano sostuvo una reunión con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, SEGOB, y Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Queremos hacer las cosas bien y sin actitud autoritaria se revisó la agenda legislativa, porque se está en un proceso inédito y queremos otorgar un marco jurídico al futuro presidente electo, agregó Monreal Ávila. Hoy que la sociedad nos dio la oportunidad de tener mayoría en las cámaras queremos hacer las cosas bien, y sin ninguna actitud autoritaria y sin ninguna actitud de mayorías mecánicas, agregó.